Muy buenas Linuxero, muy buenas Linuxera. Mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y vamos a echarle un vistazo al arranque inicial de este BAM Block Live para que tengas un cierto conocimiento de lo que este mini PC puede dar de sí. Evidentemente, lo que voy a hacer es en el podcast ya, en audio, haré el análisis final. Bueno, ves el arranque que yo lo he pedido con KDE Neon como siempre y el modelo que yo he pedido es el modelo más potente que monta una CPU, un Pentium Silver J5005 con 8 GB de RAM. Hay otros modelos un poquito más básicos, pero quería probar hasta ver hasta dónde puede llegar este mini PC. Un mini PC que sobre todo se valora mucho la eficiencia, es súper silencioso y el consumo es mínimo. Yo estoy probando a ver qué puede dar de sí. Pues como ves aquí, monta con un disco duro de 480, lo puedes montar también en 240 o en 120. Y bueno, tiene una CPU con 4 hilos y vemos aquí cómo va trabajando tanto la memoria. Siempre me gusta pasar lo que es algún benchmark, que lo vamos a ver ahora, pero tampoco nos da un conocimiento. En este análisis inicial te voy a comentar lo que yo he percibido. He percibido un mini PC que lo es. Si quieres más contundencia, más todavía eficiencia a la hora de trabajo, yo me iría por su hermano mayor, el Block. Pero este Block Lite, por el precio, por el poco consumo y por lo silencioso que es, lo podría pensar como para un posterior proyecto si la Raspberry Pi, por ejemplo, se te queda muy pequeña para un servidor, para un mini PC tenerlo ahí, y el precio la verdad es que estaba bastante interesante. Como ves, voy sacando algunos benchmarks a ver por dónde puede ir la CPU. Evidentemente no es el pro de este producto, su capacidad de rendimiento, pero sí su eficiencia. En estos días lo he trabajado, lo he llevado tanto al colegio como aquí en casa, y para lo que es un uso de ofimática, de ver vídeos de YouTube, de ver y trabajar con otras cosas, hasta también para editar audio y algo de vídeo muy 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 sencillo, pues funciona bien. A partir de ahí, como te digo, sería bueno llevarnos al siguiente escalón, a su hermano mayor, que puedes tener ya i3, i5, i7 con muy muy buenos rendimientos y aguantando esta caja, que como ves está en una caja de los Intel NAC. A mí me gusta mucho porque son muy muy pequeñitos. Y la verdad que puedes ponerlo detrás de cualquier monitor y que no se aprecie, y dejar un escritorio totalmente limpio, limpio, limpio. Bueno, aquí seguimos probando y al final he hecho, bueno, un poquito para que veas el resumen. Insisto, esto es como una primera taza para que pruebes lo que puede ser el Intel NAC, y después, bueno, en el podcast Linux, que aquí estás viendo la página web, pues ya comentaré el análisis final. Como ves, la navegación es muy rápida, es directa. Vamos a pasar a vídeos de YouTube en 4K. Y aquí sí es verdad que he notado que se atasca un poco. No sé si tiene que ver mi conexión a internet, y ahora verás por qué. O porque directamente pues no da de sí esta UHD 605, que es la gráfica que viene integrada en este procesador J5005. Puede ser eso, no se aprecia que se atasca un poco, pero verás ahora que en otros vídeos de 4K también no se atascan. Ya lo veremos ahora. En lo que se refiere a vídeos de YouTube, yo creo que trabaja muy bien a 1080. Y ahora vamos a ver vídeos descargados de Pixabay sobre todo, y algunas otras páginas con vídeos libres, como si funcionan bien a 4K. Bueno, aquí ves, date cuenta que también estoy grabando a la vez con Simple Screen Recorder,
lo que es la pantalla, y puede que en algún momento se atasque un pelín, pero te puedo asegurar que los vídeos en 4K descargados se ven perfectamente, sin problema alguno. Y yo creo que eso es interesante, sobre todo también si trabajas con doble monitor, porque tiene dos salidas HDMI. Esto es interesante por si quieres organizarte algún tipo de set de escritorio en donde lo que busques es el minimalismo un poco, pero también por la posibilidad de tener un doble monitor como tengo yo, que la verdad es que son muy muy cómodos. Bueno, aquí estamos viendo VLC, cómo se porta, que se porta bastante bien. Y la verdad, yo estoy contento sabiendo lo que te va a esperar. Esto no es un i5, no es un i7, son lo que tiene que ver con procesadores de rendimiento medio-bajo, pero de consumo ínfimo. Estamos hablando, creo que son de 10 vatios de potencia, lo que está muy muy bien para dejarlo 24 horas. Lo dicho, básico, equilibrado, potente. Yo tengo el potente ahora con el que estoy utilizando y te diré en el podcast con cuál me quedaría yo. Pero la verdad es que está muy bien. Te puedes meter dentro de la página web de BAM para hacer tus configuraciones y afinarlas un poquito más. Y creo que esto puede ser muy interesante para un determinado sector que esté buscando algo muy definido, con lo que digo, muy bajo consumo, un rendimiento normal y que sea bastante pequeño. Chao.